Saludos y bienvenidos a La Chuma, la única vuelta ciclista a cadete en el territorio nacional. Desde el País Vasco se lo contamos. Y en la Casa Consistorial de Erandio, localidad que acoge esta primera etapa, la reunión de directores, donde la organización y el jurado técnico informa a todos los presentes de los detalles de esta vuelta. 30 equipos participantes provenientes de toda la geografía nacional, incluso un equipo francés que nos visitaba. Acto seguido, después de esta reunión técnica, en la plaza de Erandio, a las puertas del ayuntamiento, se procedía ante el numeroso público congregado a la presentación de los equipos. Abría esta presentación el UMPRO, el Mendiz Mendi, Arabarrak KT, Armoca Markina Semeigo, Yando Gancedo, el Vicinay Cadenas Enkarterri, que tiene en sus filas a Iker Azpitarte, campeón de Euskadi cadete, el Zirauna Iturribero, Ugao Garusa Renault, Basati Bike, Michelin Aranaco, el Autonervión Ujeraga, que cuenta en sus filas con el campeón de España, el Garusa Renault Elorrio, el Sancho Carrocerías Guiner. Después se presentaba el club organizador, pero antes le hacía un homenaje a Diego Pérez, que había quedado esa misma mañana campeón de Euskadi en la categoría Junior. Pues bueno, fue una carrera dura. Desde la mañana estaba bastante asustado porque estaba lloviendo y sé que con lluvia no es mi tipo de carreras. Pasó bastante frío y pues bueno, luego pues no ha llovido, así que me he ido encontrando mejor en carrera y pues cuando he visto el momento he decidido tirar para adelante, no mirar atrás y hasta meta. Bueno, se nos fue una escapada de bastantes unidades, unas 20 a 30 unidades y no teníamos, bueno, teníamos un representante, pero claro, en un grupo tan grande pues tendríamos que haber colado alguno más y bueno, se intentó echar abajo, se hizo y ya el segundo paso por Monte Calvo es cuando se hizo la pequeña selección y pues nada, y a 3 kilómetros así de meta me volvieron a coger. Y luego ya en el último kilómetro intenté irme solo y hasta meta. Para mí significa pues bastante, es una cosa que tenía como un pequeño objetivo, pero bueno, sabía que era difícil, no imposible, y pues he intentado luchar y llegar en un punto bastante bueno. Después de ese pequeño homenaje, subían al podium para presentarse los componentes del Campos Elmet, dirigidos por Ander Aguinaco. El Iru R a continuación. Los franceses de Lyon Sprint Evolution.
Pizarro, de Trujillo, los extremeños. El Pago Clairet, de Toledo. El Rupamo Biker, la Caixa. Los Arandinos, de Gerardo de la Calle, con Sara Martín, una de las féminas participantes. Los Asturianos de Segur Vital, con la otra fémina participante, Laura Álvarez. Los Abulenses, de la Fundación Víctor Sastre. El Gandía, Jorge Canet. La Selección de Asturias, dirigida por Santi Pérez. La Selección de Navarra, con una directora, Iraya Izcue. La Selección de Aragón. La Selección de Murcia. La Selección de Madrid, con el olímpico Carlos Castaño como director. Quique Gutiérrez dirige a la Selección Valenciana. La Selección de Cataluña. Y después de la presentación, unos minutitos para prepararse porque iba a dar comienzo la prueba. Y comienza, como ya es típico en el País Vasco, con ese aurrescu de honor, ese baile al que se tiene un tremendo respeto. Se van a enfrentar los corredores a 10 kilómetros 500 metros contra el crono. Un circuito variado había preparado la organización con una primera parte recta sin dificultad técnica para dar tiempo a los chavales a irse acoplando y después algo técnico con un paso empedrado por una población, se volvía a salir a una carretera de buen asfalto. En fin, un poquito variado para que fuera un poco más técnica y menos de fuerza. Abría el fuego el Umpro, y ahí tienen. Quedó clasificado en 28ª posición con un tiempo de 19 minutos 1 segundo. Seguía el Méndiz Mendy. Rebajaba ese tiempo y lo dejaba en 17:46. En esas largas rectas vemos al Arabarrak KT, que mejoraba también el tiempo, dejándolo en 16:50. Transcurría este tramo de prueba paralela a la ría de Bilbao. El Armoca Markina Semeigo, ahí lo tienen, con un tiempo de 17 minutos 33 segundos. En estos primeros compases iban dando buenos relevos los componentes del equipo. El Luyando Gancedo, su tiempo se iba a ir un poquito lejos, a 18 minutos 11 segundos. El Vicinay Cadenas Encarterri, con un tiempo de 18:07. Hay que comentar que este equipo sufrió la caída de cuatro de sus componentes en la crono. Uno de los afectados, Iker Azpitarte, el campeón de Euskadi cadete y líder natural del equipo. Ahí tenemos en el tramo ese urbano empedrado al Cirauna y Turribero, que dejó el tiempo en 17 minutos 18 segundos. En ese tramo técnico vemos también a Lugao Garusa Renault. Estos corredores cerrarían la clasificación con un tiempo de 23 minutos 27 segundos. En
ese tramo técnico vemos también al Basati Bike con un tiempo de 16:41 al finalizar. Buen tiempo de los corredores vascos. De nuevo en una carretera ya ancha y rodando acoplados, el Pichelín Aranaco. Se iba a ir el tiempo a 17 minutos 55 segundos. El Autonervión Ujeraga, que ya solo le quedaban 4 componentes. Se iba a ir a un tiempo de 17 minutos 14 segundos. Recordemos que el cuarto corredor es el que marcaba el tiempo en línea de meta. El Garusa Renault Elorrio, buen tiempo. Se habían quedado por los pelos fuera del top 10 con un tiempo de 16 minutos 48 segundos. El Sancho Carrocerías Guinea, tiempo de 17:19. Aún conservaba 5 componentes el equipo. El Campos Elmet, los anfitriones. Buen tiempo, con 16 minutos 52 segundos. Los tienen como los 4 hombres más fuertes con esas bicicletas de contrarreloj. Iban marcando un buen ritmo. El Iru Erri. Se les disparaba el tiempo también a este equipo vasco. Se iban a 19 minutos 28 segundos. Tras ellos, la organización había previsto un parón para descongestionar de tráfico la zona por donde discurría la prueba. Mientras tanto, ahí vemos como los siguientes en tomar la salida preparaban sobre los rodillos. Tomaba la salida el Lyon Sprint Evolution. Buenísimo tiempo el de los franceses, 16 minutos 27 segundos. Los extremeños del Francisco Pizarro de Trujillo. Se les disparaba un poquito el tiempo. Se iban a 17 minutos 42 segundos. Los toledanos del Pago Clairet también con un tiempo respetable. 17 minutos 53 segundos. Sufrían los dos últimos componentes para incorporarse. El Rupamo Biker La Caixa, buen tiempo. En novena posición se colocaban con un tiempo de 16 minutos 35 segundos. El Gerardo de la Calle mejoraba ese tiempo dejando el crono en 16 minutos 22 segundos. Asturianos del Segur Vital se iban a la posición número 14 con un tiempo de 16 minutos 55 segundos. La Fundación Víctor Sastre cerraba el crono, lo fijaba en 17 minutos 21 segundos. El Gandía Jorge Canet se ponía seria la cosa, bajaban el tiempo a 15 minutos 51 segundos. Vemos cómo ruedan súper acoplados y una especialidad que sin duda tenían muy trabajada. La selección asturiana también. Buen tiempo los hombres de Santi Pérez, dejando el crono en 16 minutos 10 segundos. Estábamos atravesando las calles de Leioa, donde se giraba y se regresaba a Heraldo. La selección de Navarra, también buen tiempo, 16 minutos 18 segundos. Y tener en cuenta que las selecciones tienen un poquito más de potencial que los equipos, ya que tienen lo mejor de cada comunidad. Y una imagen curiosa que yo personalmente no había visto nunca. Una moto médica, la asistencia médica a los corredores, desde una moto mucho más rápido y eficiente. La selección de Aragón, discreto el tiempo, 17 minutos 1 segundo. A continuación, la selección de Murcia, que provoca la polémica del día. El director, en vez de quedarse con el cuarto corredor, que es el que marca el tiempo, se va con los tres primeros. El cuarto corredor se pierde en el recorrido, pese a que el reglamento dice claramente que deben de conocerlo todos los corredores, y fija el tiempo en 17:05. Su director, de manera unilateral, opta por retirar al equipo de la competición, haciendo flaco favor
a los cadetes y al ciclismo. Pero volvamos a la competición. La selección de Madrid, con un sexto puesto final, con un tiempo de 16 minutos 20 segundos. A continuación vemos al mejor equipo en la crono, la selección de Cataluña, los hombres de Carlos Torrent. Damos fe de que ha trabajado con ellos en la pista, los relevos perfectos dejaban el tiempo en 15 minutos 8 segundos. Después solo podía mejorarle la selección valenciana. Lo intentaron los hombres de José Enrique Gutiérrez, pero no pudieron con los catalanes. Fijando el crono en 15:29, en segunda posición final, en esta meta de Erandio, con tanto público, donde nos recibe su concejal Arrise Monasterio. Bueno, la prueba ha sido bonita. Bueno, hemos tenido algún percance. El Elme Campos, bueno, ha tenido un percance aquí en la entrada de la calle Ovieta, y bueno, pues esperemos que el chaval se recupere y que bueno, siga, a ver si puede seguir mañana en la carrera. La carrera ha sido bonita, bueno, creíamos que iba a ser más rápida, al no ser más técnica, así más de velocidad y fuerza, pero bueno, han tardado un poquito, un par de minutos más de lo que pensábamos. Bueno, Cataluña nos ha vuelto a dar la sorpresa, Madrid ha entrado muy fuerte por el barrio de Estrabudúa y Valencia también entra muy fuerte, y bueno, al final Cataluña se lleva el gato al agua. A ver mañana, que mañana empezamos ya un poquito la etapa de montaña, y bueno, ya se empezará a ver un poco las diferencias entre los equipos, las fuerzas, y bueno, ya veremos a ver cómo llegan el tercer día. Y ahí tienen como vencedores de esta contrarreloj la selección catalana. El maillot de topos rojos de la montaña para Alex Jaime, que lo recibe del ciclista profesional Omar Fraile. Me ha gustado mucho, la verdad que me han dejado ir en un coche viendo la crono y eso, y la verdad que está muy bien organizado y da gusto que una carrera cadete pues que tenga, esté organizada así, y ojalá podría haber muchas más. Bien, la verdad que era una prueba, llevamos un mes sin correr, hemos estado concentrados en altura y era un poco la prueba de ver cómo el resultado que ya había dado, y la verdad que estoy muy contento, y bueno, a partir ya del día 30 empieza la Vuelta a Portugal. Bueno, vamos a ver un poco cómo se empieza la vuelta, y el tercer día tenemos un final alto que va a decidir ya dónde podemos estar, y bueno, pues un poco el general o etapas, bueno, un poco lo que el director nos marque, pero con ganas, y la verdad que me encuentro bien, así que espero hacerlo bien. El maillot blanco de las metas volante para Paul Hervás. La regularidad, maillot azul para Jordi López. El verde del primer Euskaldun para Xavier Maiza. El maillot rojo de primer vizcaíno para Iker Pedernales. Mejor cadete de primer año, Eugenio Sánchez. Clasificación por equipos, evidentemente, los primeros, la selección de Cataluña. Y primer líder de estos tres días de ciclismo Chuma, Àlex Ruiz Roldán, de la selección catalana, que recibe el maillot de Pedro Orrillo, que junto a Vingen Fernández y Roberto Laiseca eran invitados por la organización e imponían distintos maillots. Y nos despedimos desde la Plaza Mayor de Erandio, después de haber visto esta contrarreloj por equipos que abría la Chuma 2014. Recuerden, respeten al ciclista en la carretera y no olviden disfrutar del ciclismo con nosotros en pedaleo.